Tu sección favorita en la que descubre las mejores joyas escondidas en el mundo de los videojuegos está estrenando capítulo. Y créeme que si te gustan los títulos innovadores, propositivos y divertidos, este video será uno de tus favoritos. Terror, historias inolvidables, nostalgia, plataformas y mucha dificultad te esperan. Así que no te despegues porque comenzamos. ¿Qué piensas cuando escuchas la frase pepino espagueti? No sé qué haya pasado por tu mente, pero seguro no pensaste en el nombre de un superhéroe de videojuegos, ¿verdad? Pues este es el protagonista de un juegazo llamado Pizza Tower, un brutal título de plataformas en 2D inspiradísimo en la serie Wonderland de Nintendo. Una joyita de gameplay rápido y trepidante que se enfoca muchísimo en la inercia de tus movimientos. Por ejemplo, rebotar en una pared para salir disparado por un túnel y así llegar a lugares con todo tipo de secretos y enemigos. Explorar también es uno de los puntos fuertes de esta loquísima y divertidísima propuesta, así como la acción y el combate. Si existe un juego que haga justicia al término de joya oculta, ese es Pizza Tower, así que dale una oportunidad y ponte en los zapatos de Pepino Spaghetti, un italiano gordo y calvo sorprendentemente ágil y poderoso que tiene la misión de destruir la Pizza Tower para salvar su restaurante de la aniquilación. Una de las franquicias más exitosas en el mundo de los juegos para celulares ha estrenado una nueva entrega hace muy poco. Me refiero a Granblue Fantasy Relink. Y déjame decirte que con esta entrega, la serie ha dado el salto al mundo de consolas y PC de una forma increíble. Para empezar, la historia, el gameplay y los personajes son de lo mejor que te puedes encontrar en el mundillo de los JRPGs. Y segundo, este videojuego no tiene microtransacciones, no tiene pases de batalla, no necesitas gastar dinero para avanzar, ni nada de esas sucias y asquerosas prácticas. No, en su lugar se te ofrece un juego que fácil te dará unas 100 horas de duración, lleno de jefazos memorables, batallas épicas, una banda sonora hermosa, multiplayer y un combate de acción buenísimo que muchos catalogan como una mezcla entre Monster Hunter y Xenoblade Chronicles. En fin, embárcate en una aventura en busca de una leyenda y hazte líder de un grupo excéntrico de personajes que lucharán por el destino del Reino del Cielo. Por su parte, el género de rol y estrategia tiene un nuevo exponente, uno que ha llamado muchísimo la atención debido a que incorpora elementos de roguelite y combates por turnos. Su nombre es The Last Spell, y en él tu objetivo será defender a como dé lugar un importante refugio conocido como Haven. Para proteger tan valioso lugar, el cual se dice es la última guarida y esperanza de la humanidad, deberás aprender a construir y utilizar valiosos recursos, así como sacar ventaja de importantes botines. Todo esto mientras la batalla se desarrolla frente a ti. Tu ingenio será lo único que te permita salir victorioso. Te llevará tiempo preparar el ataque definitivo. Y no olvides que tras los muros de este refugio, una brutal e implacable horda de monstruos esperan para destruirte. Clásico instantáneo. Sí, World of Horrors es un juego como pocos, un roguelike RPG y visual novel que es ya considerado un título de culto hecho y derecho. Una obra con una ambientación de otro universo. De hecho, está inspiradísimo en las viñetas de Junji Ito, este mangaka legendario de terror. Además, la historia detrás de esta gran joya está fuertemente inspirada en el horror cósmico de Lovecraft, por lo que se convierte en un juego indispensable. Te cuento que en él, para detener el apocalipsis demoníaco que se cierne sobre la humanidad, deberás ser valiente enfrentándote a misterios que pueden trastornar tu mente. Descubre el destino de 14 personajes jugables, toma decisiones, elige distintos caminos, investiga pistas, resuelve acertijos, descubre varios finales, combate por turnos y domina una genial mecánica de cordura que termina con la partida si llega a niveles altos.
En fin, en World of Horrors, los dioses antiguos están despertando una vez más y tú quedarás en medio. ¿Podrás sobrevivir? Fans más aguerridos del roguelite hace años que conocen a Noita, una de las experiencias más sublimes de este subgénero. Pero tú, que eres fan de la acción, bien podrías echarle el ojo y el guante si termina por convencerte su propuesta. Tal vez su porcentaje de 95% de calificaciones positivas en Steam sean suficientes para animarte a probarlo. Por cierto, una de sus mecánicas principales es que cada pixel en este juego está simulado físicamente. Eso quiere decir que un solo y pequeño pixel puede matarte y terminar con tu partida. Sí, no importa qué tan poderoso o poderosa te hayas vuelto. Esta simulación de pixeles te permitirá modificar completamente tu entorno para luchar y explorar. En pocas palabras, esto convierte al título en una experiencia totalmente interactiva. Y por si eso no fuera poco, el juego se basa en la magia. Así que tu trabajo será conseguir la varita más poderosa, crear y combinar tus hechizos, y con ellos aplastar a tus enemigos y manipular el mundo que te rodea. ¿Existe el amor a primera vista en los videojuegos? Claro que sí. Penny's Big Breakaway es una muestra rotunda, pero lo mejor es que cuando le puse las manos encima, no fue un desengaño, una decepción o desencanto. No, el juego me hizo absolutamente feliz, y es que me encontré con una carta de amor a los plataformeros noventeros. Uno en el que tu arma principal es un yo-yo. Sí, escuchaste bien, y desde ya te digo que no puede haber algo más cool. Por cierto, este título es el proyecto debut de Evening Star, ni más ni menos, el estudio fundado por el creador de Sonic Mania, Christian Whitehead. Así que puedes esperar que Penny's Big Breakaway esté hecho con una altísima calidad y tenga mucha influencia del erizo azul, aunque al tomar el control sentirás mucho de Super Mario 64 o Super Mario Odyssey en él. Penny's Big Breakaway es un juego para dominar, ya que un sistema de puntuación siempre estará exigiendo lo mejor de ti. Los combos y tu rapidez para terminar los niveles influyen mucho, así que vete preparando. En serio, muy pocos juegos te dan tanta libertad de acción y movimiento. Sus niveles magistralmente diseñados son como un gran parque de diversiones a tu disposición, aunque el verdadero protagonista de esta aventura es tu yo-yo, pues él te dará todas las habilidades que necesitas para explorar. Con él podrás balancearte, engancharte, escalar, montar o correr, y lo mejor es que puedes aumentar su poder para mayor diversión. Dale una oportunidad, no te arrepentirás. Eso sí, no esperes una super historia ni un juego con un combate desarrolladísimo, pero sí tendrás magia y plataformas de primer nivel. Y bien, con este que ya es uno de nuestros platformers favoritos nos despedimos. Esperamos que estas recomendaciones hayan sido de tu agrado. Por supuesto, nos encantaría también que participes en la caja de comentarios y nos dejes tu lista de joyas escondidas. Nos encantaría probarlas y hablar de ellas en futuros videos. Nos vemos en la próxima.